Llamada la Nostradamus de los Balcanes, Baba Vanga, quien murió hace casi 20 años, hizo numerosas predicciones que eventualmente se hicieron realidad. Precisamente predijo el ascenso del ISIS y dijo que la Gran Guerra Musulmana acabaría destruyendo el continente europeo. Baba Vanga llevó la vida normal de una muchacha hasta la edad de 12 años, cuando ella misteriosamente se perdió durante una gran tormenta. Según las leyendas, Baba Vanga fue arrojada al aire y luego tirada al suelo por los fuertes vientos. Desde entonces, no dejó de predecir momentos importantes en la historia. Y hoy vamos a ver qué dos cosas importantes deparan para este 2018 con las predicciones de Baba Vanga. Para este nuevo año que se aproxima, la Nostradamus de los Balcanes anunció que China superará a Estados Unidos y se convertirá en la nueva potencia mundial. Muchos creen que esto puede hacerse realidad, porque solamente tenía 4,1% de la economía mundial en 1970, mientras que en 2015 alcanzó el 15,16% y el índice sigue subiendo en los días actuales. En este sentido, se espera que la contribución de Estados Unidos de un 16,7% disminuye a un 14,9% antes del año 2025. Por otra parte, la clarividente vaticinó que una nueva forma de energía será descubierta en Venus. Aunque no haya misión espacial prevista para Venus, está previsto que la sonda Parker Solar Probe sea lanzada en julio de 2018 para investigar la corona exterior del Sol. Si bien no aterrizará en Venus, usará la fuerza gravitatoria del planeta para pasar alrededor del Sol. La superficie de Venus, según el medio, es muy difícil para explorar, puesto que las nubes de dióxido de carbono de su atmósfera bloquean la mayoría de las herramientas estándar. Por este motivo, no sabemos mucho sobre la superficie de Venus, ni tampoco sobre qué formas de energía podría albergar. Para entender qué es lo que sucede en su superficie, habría que examinar una muestra en laboratorios terrestres. Sin embargo, eso no va a suceder en los próximos tiempos. Cabe recordar que entre las últimas predicciones de Nana está la invasión a Europa por parte de extremistas musulmanes, que habría comenzado con la primavera árabe en 2010. En 1989 advirtió que los estadounidenses debían tener mucho cuidado porque serían atacados por pájaros de acero, haciendo referencia al ataque del 11 de septiembre. Los hermanos americanos caerán tras ser atacados por pájaros de acero. La sangre de inocentes se derramará. También predijo el Brexit al profetizar que Europa dejaría de existir como se conoce en 2016. Al igual que Nostradamus, Baba Vanga es muy conocida por su clarividencia. Aunque la gente a estas alturas no crea en todas estas cosas, se sigue asustando cuando llega el momento. ¿Pero qué es a lo que más teme la gente de estas predicciones de Baba Vanga? Lo que más teme la gente es que más del 85% de sus predicciones se han hecho realidad.